que tenemos unos estándares y unos parámetros de calidad y seguridad alimentaria en España y en Europa que son los primeros a nivel mundial, que son garantistas y que hay que preservar a toda costa. Que corremos el peligro de perder la identidad de nuestro propio modelo alimentario sostenible de cara al consumidor, satisfaciendo las necesidades de la población, de los ciudadanos, de los consumidores. Corremos el peligro de perder ese modelo alimentario, ese modelo consumo, y por lo tanto perder también el modelo de producción agraria de pequeñas y medianas profesionales, o sea, medianas explotaciones profesionales, y por lo tanto sostenibles. Y sostenibles no solo para la producción de alimentos, sino también para el mantenimiento del medio ambiente, para el mantenimiento del medio rural, la gestión del territorio. Y corremos ese riesgo precisamente en acuerdos bilaterales con terceros países que no tienen en cuenta nuestros propios estándares de calidad, y uno de ellos que tenemos ahora mismo sobre la mesa y que nos preocupa mucho es el tratado transatlántico con Estados Unidos, donde se pueden incorporar prácticas de consumo y prácticas de producción prohibidas en la Unión Europea, como son pues los transgénicos, como son las hormonas para la producción de carne o para la producción de leche, etc. Por lo tanto, tenemos que estar muy vigilantes, productores por una parte, consumidores por la otra, uniendo estos dos eslabones de la cadena para hacer frente justamente a ese deterioro de un modelo de consumo, un modelo alimentario, un modelo de producción que es sostenible para hoy y para el futuro en la Unión Europea.